Ponía Lima. Voy a comenzar de nuevo. Bienvenidos a todos, chicos y chicas, arquitectos, arquitectas. Bueno, como ya saben, soy Arturo Gutiérrez, CEO de Lima. Estamos en la conferencia Aprender Arquitectura, parte del seminario internacional Aprender Arquitectura, con, bueno, y hoy día la conferencia, que es más una charla más que conferencia, es con Jean-Pierre Cruz y José María Sáez, amigos y mentores. Y a Jean-Pierre lo conozco desde hace muchos años cuando era estudiante, y a José María lo conocí cuando era estudiante, pero hablamos por 5 minutos y después lo volví a conocer ya en marzo en Ecuador. Y bueno, voy a presentar primero a Lima. Voy a hacer la presentación. A ver. Momentito. ¿Dónde está? Listo. ¿Ven el Canva? Sí. Sí. Bueno, como saben, la Escuela de Arquitectura de Lima es una startup, una EdTech, donde enseñamos online. Enseñamos cursos online. Y quería preguntarles, ¿no? ¿Les gustaría trabajar en otros países, digamos en Francia, en Alemania, o tal vez en las mejores oficinas de Latinoamérica, ¿no? Con el trabajo a distancia, y eso abre muchas puertas, y es posible. Pero lo que buscamos realmente es un trabajo significativo, ¿no? Algo que nos nutra, que nos haga, no sé qué, que nos haga suspirar. Y por eso nuestro propósito, nosotros también queremos eso en Ea Lima. Sobre todo, bueno, yo y creo que muchas personas conectamos con este propósito, que es empoderar a todas las personas. Pero desde un aprendizaje innovador, centrado en la curiosidad. La curiosidad es muy importante porque la curiosidad detona. La curiosidad no es pasiva. Y el aprendizaje también detona, no es pasivo. Entonces, ahora vamos a volver con esa palabra aprendizaje, para que tanto estudiantes como arquitectos podamos expandir nuestro potencial al mundo. El año pasado hicimos el primer experimento que se llamó el curso Concurso 1, primer proyecto para prácticas en Francia, en la oficina Patos LeFebvre Architects, con nuestro contacto que es Boris Lefebvre, creo que Jean-Pierre lo conoce. Con él diseñamos el curso Concurso con prácticas por 3 meses a distancia, pagado en euros y en español. Lo que queríamos es que todo sea lo más inclusivo posible y que pues no hubieran excusas para decir que no sé el idioma o no puedo viajar. Esta es una puerta de ingreso, es una puerta de entrada a un mundo diferente. No tiene que ser Francia, puede ser el lugar que quieran ustedes, para que así puedan ver que tienen, o sea, que el mundo está en sus manos y que ahora es más fácil. Iba a haber un ganador, pero finalmente Boris eligió a dos, a Diana y a Hugo. Y en el curso Concurso 2 nos expandimos, sobre todo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay oficinas muy interesantes, queríamos que se conozcan. Está Rama Estudio y General de Ecuador, que tienen una excepcional obra y son muy jóvenes. También Aldaba en Santiago de Chile, que tiene un perfil en la construcción y en la gestión de proyectos, y Fatos LFP, que otra vez repite con nosotros. Son 4 oficinas de 3 países, de 2 continentes. ¿Y cuántos ganadores hay? Bueno, ya saben que Hugo y Diana fueron los ganadores en este curso concurso. Pero también estamos ubicando a más personas. A Pedro está en Taller General, Loren está trabajando en Quito. A Steve está trabajando en Lima también con Mar Samaniego. Ellos están aprendiendo muchísimo porque Pedro está trabajando en un proyecto en Galápagos. Eso es bien interesante. Y parece que lo quieren enviar también allá a Galápagos a construir. Pero hay más ganadores, ¿no? Más personas que estamos posicionando en diferentes lugares. Y Naomi fue el tercer lugar. Y finalmente Boris Lefebvre la contrató también como freelance. Está trabajando algunos proyectos con ellos. Pero la idea es que todos seamos ganadores. Por eso estamos haciendo una red de colaboración, bueno, primero a nivel nacional y nos estamos expandiendo en Ecuador y en Colombia para que sea algo internacional. Y está funcionando. Muchos de ellos, bueno, algunos de ellos están empezando a hacer proyectos entre sí, a darse trabajos y a colaborar a distancia o en las mismas ciudades. Y la idea también es divertirnos mucho con esto. Entonces, la palabra aprendizaje. El aprendizaje, nos interesa mucho esta palabra porque el aprendizaje es activo, es tomar con tus manos, es, ¿no?, aprender. A diferencia de educar, que educar es guiar con la mano, y educar también es importante, ¿no? Es dar de la mano, guiar con
de la mano. Educar es importante porque las universidades han llegado a muchos lugares, a millones de personas. Y a mí me encantó estar en la universidad. Si quieren, Jean-Pierre les puede dar fe. Pero ahí tiene sus vacíos, ¿no? Entonces, estos vacíos creemos que se pueden saltar con una actitud activa desde el aprendizaje. Y por eso el seminario Aprender Arquitectura. Porque queremos entender los procesos de aprendizaje de todos estos arquitectos invitados de diferentes países, de Ecuador, de Colombia, de Perú. Y así también hacer un reflejo de nuestro propio proceso de aprendizaje, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, no, y no conocemos otros ejemplos, no podemos mejorar, ¿no? No podemos superar los retos que tenemos para ser mejores arquitectos profesionales y personas. 89 personas en la conferencia. Ahí escucho una voz de Isaac por ahí. Y bueno, comenzamos con el seminario Aprender Arquitectura, con la primera conferencia con Jean-Pierre y José María. José María, bueno, hago las presentaciones. José María es ganador del primer lugar a la mejor obra joven de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Lisboa, con la Casa Apentimento, esta casa de acá, y del Premio Nacional de la 17 Bienal de Arquitectura de Quito con la Casa Los Algarrobos, que es esta de acá, 2012. Es profesor asociado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde además ha sido director de varios posgrados. Es autor y director de diversas publicaciones sobre pedagogía y arquitectura y profesor invitado en universidades de Ecuador, Cuba, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Bolivia y El Salvador. Y Jean-Pierre Cruz. Jean-Pierre Cruz es co-ganador del Miss Crown Hall American Prize 2018, el premio a la mejor obra de arquitectura de América con el aulario de la Universidad de Piura. Es profesor asociado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de la maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales. Ha sido también profesor invitado en las universidades de Harvard, Yale y Virginia. Su estudio Barclay Cruz tiene en su haber una gran diversidad de obras y numerosos premios internacionales, las que han sido publicadas por las mejores revistas del medio. Y bueno, y así comenzamos el seminario. Comenzamos con tres preguntas. Todo el seminario va a estar estructurado en estas tres preguntas eje. ¿Recuerdas la primera experiencia que te acercó a la arquitectura? La primera pregunta. Tal vez en tu infancia, en tu adolescencia, no sé. Después, una segunda pregunta. ¿Cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad? ¿Cómo fue que te enseñaron o que aprendiste, que tomaste con tus manos? ¿Qué herramientas usaste en la universidad? No sé. Rememorar a la época de estudio. ¿O cómo están aprendiendo a hacer arquitectura en la universidad los estudiantes? Y finalmente, ¿cómo haces arquitectura hoy? Esto ya es desde la experiencia, desde lo actual, desde cómo es que se desenvuelven hoy en día, siendo estudiantes o profesionales, haciendo arquitectura. Y queremos que estas preguntas las respondan todos ustedes, así que Sandra va a pasar un Menti y que al final de la conferencia vamos a ver las primeras respuestas de. ¿Recuerdas la primera experiencia que te acercó a la arquitectura? Jean-Pierre, José. Hola, hola, a todos. No sé quién empieza, José. Dale, dale tú. Tú eres Bueno, mayor. yo. Bueno, ya que justo 2 minutos antes quedamos con José que íbamos a pasar un par de fotos, he sacado la foto del culpable de la primera pregunta. Lo va a pasar un momentito, Compartir tu nada pantalla. más. Ahí está. Sí, ahí está. Él es el culpable. Y mi padre, que fue arquitecto, falleció en el 2008. Y que hizo que en realidad yo no me acuerde cuándo tuve mi primer contacto con la arquitectura. Mi primer contacto con la arquitectura estuvo desde que pude caminar. Me acuerdo varias cosas, como ir a la oficina de mi padre, varias veces estaban haciendo el concurso, digamos, desarrollando el Centro Cívico de Lima.
en esos momentos. Era había muchos arquitectos, está José García Brais, Miguel Llona, Osvaldo Núñez, todos arquitectos de esa generación, que fue una generación en el Perú privilegiada por el contexto político. Y me acuerdo también ir a obras. Entonces, cuando el contacto fue tan simbiótico, que cuando estaba en el colegio y se acercaba el momento de decidir qué iba a hacer luego en la universidad, lo último que quería hacer era arquitectura, ¿no? Había una gran duda, si tenía una gran duda yo, si en realidad quería ser arquitecto por esta experiencia y por mi padre, o porque realmente era algo que me gustaba o que deseaba hacer, ¿no? Y entonces traté muchas cosas, me acuerdo que en un principio me gustaba mucho la ciencia, y en un momento exploré qué es lo que se necesitaba para ser astrónomo. Me encantaba pues el origen del universo, me leía revistas científicas, y bueno, hasta que me di cuenta o me enteré de que era pura matemática y física, y luego ahí me fue gustando un poco menos. Y luego me ofrecieron ser piloto de aviación, y era otra cosa que me gustaba mucho. Yo tenía, de chico, yo armaba estos aviones, estos modelos, ¿no? de plástico, y me gustaba hacerle un corte, ¿no? O sea, de chico, desde los 8 años, los aviones que montaba en plástico, esto de modelo, luego los dibujaba en corte, y por ahí finalmente fue, o sea, fue más por el corte que por el avión en sí mismo, ¿no? Y entré sin muchas expectativas, en el sentido de que entré más para cerciorarme si realmente esa sería mi carrera o no, que por una convicción, ¿no? Justamente por este baño en la arquitectura que había recibido durante toda mi vida, que me hacía dudar de esta convicción, ¿no? Eso, bueno, para empezar diría eso, y nada, le cedo la palabra a José, a ver si... Ya, gracias. Complementamos. Hemos perdido un gran astrónomo, pero hemos ganado un gran arquitecto, finalmente. Ya, yo les voy a poner también un par de fotos, porque el tema es, ¿en qué momento uno tiene alguna conciencia de estar experimentando personalmente la arquitectura? Entonces, yo soy castellano, soy de Ávila, es una ciudad medieval con una muralla del siglo XII, casi completa. Y cuando yo era chiquito, pasaba mucho tiempo en casa de mi abuelo, que era conserje de una institución pública, y tenía la portería y el patio pegado en la parte interna de esa muralla tremendamente fuerte. Entonces les voy a pasar unas fotografías por ahí. Me dicen si se ve, por favor.
Sí. Sí, sí se ve. Sí, bueno, este tío de aquí no es el modulor, este soy yo, de chiquito, y esto de acá son las murallas de Ávila, que es lo que le hace más reconocible, aparte de Santa Teresa y las yemas, eso es lo más reconocible. Y me acuerdo así, tengo esta fotografía de yo, que soy el mayor, ahí trepado en esa piedra, mi hermana y mi hermanito ahí juntando palos, y estábamos en ese patio lleno de maderas y piedra, que creo que fue esa experiencia súper fuerte sobre el tema de acercarme a una materialidad. De eso yo creo que la influencia es súper fuerte, porque yo soy un obseso de las piedras. Las bancas que se ven ahí de granito son sospechosamente parecidas a las macetas de Pentimento después. Con los palos también. Sí, las dos fotos que te has mandado, Arturo, son palos y piedras. Entonces, creo que esta experiencia de un cierto como primitivismo, digamos, ¿no? De estar trabajando en un contexto que es medieval, pero que está hecho con unos elementos arquitectónicos o materiales que son de una especie de ruralidad, antigüedad, etcétera, que creo que me condicionó mucho, porque después, tanto en los gustos personales como en la carrera, como en la obra arquitectónica después, me gusta mucho esa especie de primitivismo, de ir directo a las cosas, y también aprecio mucho siempre el tema de la exposición a los materiales directos, que creo que me venía de esa primera experiencia abulense, que así se llaman los de Ávila. Genial, genial, porque las experiencias son, o sea, las experiencias de pequeño tienen muchas, las que ustedes han mencionado tienen mucho emoción, ¿no? Mucha emocionalidad, claro. O sea, desde el padre Jean-Pierre y, bueno, de José María de su ciudad, ¿no? Con sus hermanos, con su familia. Es bien interesante. Yo recuerdo que mi primera experiencia fue, es mi primer recuerdo, en realidad. Tenía 2 años y medio, 3 años, tal vez. Mi padre estaba construyendo nuestra casa, él con sus manos, y yo le pasaba 2 ladrillos. Le pasaba un ladrillo, de uno en uno. Y recuerdo que iba a pasarle 2 en 2, y dije, no, esto se me puede caer. Entonces le seguí pasando de uno en uno. Es un recuerdo que lo tengo muy fuerte, como si fuera ayer. Y también me hace recordar a la frase de Mies van der Rohe, ¿no? Que es la arquitectura, es poner 2 ladrillos juntos cuidadosamente. Y bueno, también es algo con una fuerte emoción para mí. Entonces, ¿cómo aprendieron a hacer arquitectura en la universidad? ¿Cómo? Sí, ¿seguimos en el orden o desordenamos? Sí, claro, dale, dale. Pero... Desorganízalo. dale tú que entraste a la universidad. No, hablando del primer recuerdo, yo el primer recuerdo que tengo fue relacionado a los aviones, justo. No a la arquitectura. Me acuerdo que a los 3 años me subí a un avión por primera vez en un avión a hélice, lo cual denota lo viejo que somos. Y era de Lima a Ayacucho. Y me acuerdo que era la primera vez que estaba sentado mirando la ventanilla. Estábamos aterrizando y no se veía la pista, ¿no? Y se veía solo un valle, un precipicio. Y me impactó mucho. Y luego llegar a esta ciudad maravillosa que es Huamanga, ¿no? Increíble, que fue mi primer contacto en realidad con los Andes y con una ciudad histórica, ¿no? Completamente, perfectamente conservada en esa época, ¿no? Así que por ahí va, entre los aviones y la arquitectura. Ahora, ¿qué la pregunta era, ¿qué has aprendido en la universidad? Sí, pero quería comentar, tu primera experiencia fue en el espacio, en el aire. Sí, tu primer recuerdo, sí. Digo. Sí. Mira, qué fuerte. Pues, el corte y la planta, de estar viendo desde arriba las cosas. Sí. Cierto. Y luego, yo creo que
La universidad para mí fue una genial experiencia humana, más que arquitectónica, de conocer a gente tan distinta, que pensaba tan distinto a uno o que tenía unas ideas que nunca uno había escuchado, ¿no? Para empezar, Inchausti era compañero mío de clase, ¿no? Inchausti fue el brazo derecho a Abimael Guzmán. Él fue el que lo alojó en la casa, el que estaba en la casa cuando lo captura, ¿no? Y él era uno de los compañeros, ¿no? Y esas experiencias para mí fueron súper interesantes. Ellos, con otro grupo que era menos radicalizado, hacían los bestiarios, nosotros participábamos en él. Era un momento muy particular en el Perú, hablo de inicio de los años 80, en donde salíamos pues de un 12 años de gobierno militar, autárquico además, en donde, para empezar, bueno, no había, no solamente no había internet, ¿no? Sino no habían libros, que era lo más saltante. No habían libros, no habían libros. Los libros con los cuales aprendíamos, eran fotocopias de fotocopias de fotocopias, donde las fotos eran literalmente en blanco y negro, ¿no? O sea, no habían grises, por lo cual uno tenía que imaginar todo, y lo único que podía hacer es leer ciertas cosas, ¿no? Entonces había como, no llevaban revistas, las revistas se traían de contrabando por aeromosas. Y las traía uno y que se las conseguía de vez en cuando, y las fotocopiábamos, o cada uno leía un capítulo, hacía un resumen y lo poníamos en el periódico mural, ¿no? Entonces, eso para mí fue un aprendizaje súper importante. O sea, cómo, a partir de la escasez, cómo generar conocimiento, ¿no? De la escasez de todo, en realidad. Y también hubo, por supuesto, siempre uno, eso no basta, creo. Uno tiene que tener, no tiene que tener. En mi caso, tuve un maestro, no quiero dar fórmulas, que es Juvenal Baraco, ¿no? Y en realidad, lo que hizo Juvenal, y eso lo hemos discutido entre todos los actualmente profesionales que hemos sido alumnos de él, que son bastantes, Juvenal no nos enseñó arquitectura, no, nos enseñó a ser arquitectos, lo cual es muy distinto. Es decir, no, nos enseñó a tener esa curiosidad y esa obsesión, ¿no? Y la prueba es que ninguno de nosotros salió haciendo, fue un seguidor de Juvenal. No, no hay gente que siguió a Baraco, ¿no? En cuanto Eso es lo más pudo. importante, ¿no? Seguir la actitud más que una Exacto. forma. Sí, eso fue súper importante. Y voy a poner otra foto. He sacado fotos en 2 minutos, ¿ya? Pero este es graciosa. Hablando de la obsesión, ¿no? Es una foto de hace un año preparando ravioles, porque en mi casa, mi madre es italiana, así que preparamos la pasta hecha en casa, ¿no? Y entonces me demoro, pues, horas haciendo ravioles, porque tiene que salir Maqueteando los ravioles. perfectamente proporcionados, etcétera.
Pero nada, y yo creo que con esa actitud adquirida y con un empujón por Enrique Siriani, cuando fui a Francia a trabajar con él, que me fue el inicio de mi formación. Es decir, yo considero que mi verdadera formación ha sido cuando he salido de la universidad, incluso cuando cuando he salido de la universidad, más que dentro de la universidad. Dentro de la universidad me predispuso a tener esa actitud de aprendizaje. Eso podría decir. Y lo que pasa es que también tuve, por suerte también, ahora lo pienso, aparte de Juvenal, tuve muy malos profesores. Y entonces eso hacía que entre los alumnos, por eso es que digo que para mí fue una experiencia humana de intercambio con los pares, más que aprendizaje de los profesores. Teníamos que generar conocimiento, ¿no? Hay que ponernos en contexto y eso quisiera verlo. ¿Qué piensas tú, José? Porque nosotros nacimos en pleno en el posmodernismo, ¿no? Y entonces, en un momento, nos rebelamos entre los alumnos, entre algunos alumnos, y hicimos un pacto. Dijimos, vamos a hacer el pacto asimétrico. Y nos pusimos como tarea en los talleres de diseño. Al propósito, ¿no? No, no porque nos pareciese mejor o peor, sino dijimos, bueno, aquí vamos a hacer las cosas asimétricas y simplemente como una manera de contestar el status quo, que era todo pues simétrico y posmoderno, ¿no? Eso es como una anécdota, pero lo que iba a decir es que cuando salgo y voy a trabajar donde Siriani, una de las cosas, el primer gran aprendizaje que tuve, y con eso ya paro, fue, llego y había muchos concursos, había mucho trabajo y trabajábamos todos los días de la semana. O sea, sábado y domingo también, y el inicio del trabajo era más o menos a las 10 de la mañana, 10 y media podría ser, y la salida era el último metro, es decir, a las 12 y cuarto de la madrugada, todos los días, durante 6 meses. Y luego terminamos toda esta racha de concursos y Siriani me dice a mí y a un compañero irlandés que como recompensa fuésemos a Ronchamp a dibujar, ¿no? Y Siriani, por supuesto, es alguien que dibuja, veíamos cómo dibujaba, etc. Y vamos los dos a Ronchamp con nuestro cuaderno de dibujo y comenzamos a dibujar. El fin de semana regresamos y Siriani nos dice, bueno, traigan sus cuadernos que quiero verlos. Y los pusimos, no abrió las libretas y dijo, ¿cómo es la baranda del púlpito? ¿No? Y por supuesto no sabíamos. O sea, y ahí nos dijo, bueno, ustedes seguro que habrán hecho dibujos tratando de que sean bonitos y ahí abrió la libreta. Y eso no es lo que interesa. Lo que interesa es que el dibujo sirva para observar. Así que ahora, ese próximo fin de semana, vuelven a Ronchamp y le voy a hacer otra pregunta y la tiene que responder bien. Y ahí fuimos y vimos todo, todo, y pudimos responder a las preguntas. Y desde ahí, mi relación con el dibujo cambió completamente.
Ese fue el primer aprendizaje y luego de repente podemos seguir en la próxima pregunta. Es súper importante porque ese aprendizaje ya es experiencial. Ese no es Jean-Pierre en la clase escuchando a un profesor. Ese es Jean-Pierre en contacto con una obra icónica y recibiendo un feedback de la persona de la que te ayuda, que te empuja a aprender, que es decirte, mejor dibuja para observar. Y además a la próxima seguro que ya sabían. Lo primero que seguro que llegaron a ver era cómo vaina era la barandilla, que no se fijaban antes, ¿no? Entonces, claro. esa forma de centrar la atención, que es la experiencia que te dio ese momento. Pero claro. Pero ese es el maestro, pues. Es la necesidad del maestro, porque el maestro te enseña a aprender. De los dos maestros simultáneos, del que ha hecho la capilla, del que estás observando cómo hizo. Y el que te dice cómo tienes que observar. Está súper buena esa manera de aprender, ya que estamos hablando de aprendizaje. Porque en nuestro caso en la universidad era completamente lo contrario. Nosotros éramos el baby boom, no sé si pasaría también en Perú, pero nosotros éramos miles en la universidad. Y las clases eran de más de 100 personas. Era una cosa súper masiva. Si llegabas tarde, no entrabas. Si no llegabas mucho antes, estabas sentado en el pasillo o súper atrás, casi no veías la pizarra. Era una cosa realmente muy difícil de entender ahora, porque estamos ya acostumbrados a un tipo de aprendizaje que es mucho más próximo. Pero ahí no había casi relación entre el profesor y el alumno. Era casi imposible. Y bueno, yo, como me imagino que todos, entré en arquitectura sin tener la menor idea. Quizá tú por tu padre sabías un poquito más, yo no sabía exactamente lo que iba. Sabía que dibujaba bien y que se me daban bien las matemáticas, en fin, no sé, y que podía ser arquitecto. En una idea muy, muy vaga de a dónde me metía, tenía un tío que era arquitecto, alguna influencia por ahí para definirse a los 18 años de para dónde va a ir la vida, ¿no? Pero claro, fue. Yo dividiría en varias fases mi experiencia en la universidad. La primera fase fue un pensum malísimo en el que en el primer año, no digo semestre, el primer año de arquitectura, porque era por años en ese momento, de 6 años más el trabajo de fin de carrera. El primer año no veías arquitectura. Nada, cero. Era matemáticas, dos cursos, álgebra y cálculo, era física, era dibujo técnico. Hay que recordar, porque esto va a parecer una clase de historia antigua, pero en nuestra época nosotros teníamos papel cebolla en un paralelógrafo, ¿cómo se llamaba esa vaina que subía y bajaba? Y teníamos que estar dibujando eso, historia antigua. Hasta mi época ha sido eso también. Sí, la nuestra fue una época de transición, porque yo recuerdo que en el fin de carrera, dos amigos míos ya lo hicieron en computadora, con una dificultad terrible porque se colgaba siempre, eran los primeros programas que permitían hacer eso. Pero en realidad toda mi carrera, la mía, fue toda totalmente analógica. Bueno, entonces teníamos dibujo, tenemos historia, historia de la arquitectura española, y teníamos, creo que la única asignatura que era una alegría era un dibujo artístico en el que, en lo que me tocó a mí, era muy espontáneo y vibrante y te rompía un poquito el suelo existencial. Tenías que dibujar, soltaban una gallina por la clase y tenías que dibujar el alma de la gallina para que tengan una idea más o menos de la locura que era eso, pero era una locura muy interesante. Era una locura muy expresiva, muy, muy de graficar rápidamente. A veces teníamos desnudos, pero eran desnudos de 5 minutos. Y entonces teníamos que ir a lo esencial, a unas rayas que rápidamente pudiesen estar generando esa, lo más representativo de la posición en la que estaba el que estaba ahí, etc. Pero aparte de eso, era súper técnico y no veíamos nada de arquitectura. Era frustrante realmente. De hecho, el único sitio donde veíamos algo de arquitectura era que el profesor de dibujo técnico nos ponía de vez en cuando algunos referentes para que empezásemos a ver algo de arquitectura, y el referente máximo en ese momento, el dios, el ídolo, era Botta.
No sé si ustedes le conocen a Botta, no creo que ahora nadie piense que Botta es un referente de la arquitectura. Claro. Pero recuerdo es tener que estar dibujando esas plantas simétricas y estar diciendo, oye, pero esto es súper simétrico y es muy raro porque por dentro, a la derecha, está una sala y a la izquierda hay un dormitorio y un retrete y tienen la misma ventana. Y decía, pero ¿por qué tienen que tener la misma ventana? Esto está un poco raro porque la única argumentación para que eso sea así es mantener la simetría famosa de Pierre. Era terrible. Eso era en los 80, era posmodernismo de la peor especie, en realidad. Era posmodernismo de posmodernidad, simetría, etc. Y posmodernismo también de los Five. No sé si a ti también te... De los Five. Sí, sí, claro. Agarrar a Le Corbusier, descomponerlo en trozos formales, sí, y hacer mezcolanzas formales. ¿Ya? Exacto. Que a mí también me pareció una tontería. Yo era un chico que la verdad es que mis dos padres eran profesores y desde muy pronto para mí la escuela fue una cosa. Cuando me rebelé con mis padres, me rebelaba con mis profesores. Siempre he sido muy crítico con las figuras de autoridad y con los profesores malos y me parecían súper malos todos los profesores malos. Ahí hay un tema interesante que dijiste, es el tema de la figura de autoridad. Sí, total. Que justamente, en respuesta a lo que te enseñan los profesores, uno puede aprender muchísimo, me parece, ¿no? Porque es irse, o sea, es una respuesta, más que irse en contra, es generar algo nuevo para responderle. ¿Cómo lo ves eso tú? Tampoco había muchas opciones de responder porque es que no había diálogo. Tú hacías lo que te decían y entre 100 personas tú no levantabas la mano para hablar. Es que no había, no existía esa opción. Pero una forma de responder también podría ser hacer un proyecto muy diferente a lo que es el profesor. Sí, o no creerte lo que hacías. En algún momento determinado nos obligaban a hacer de cualquier cosa, encontrar en cualquier planta, de cualquier cosa, el rectángulo áureo. Sí. Porque en esa época el rectángulo áureo era súper importante y todo tenía que ser el rectángulo. Había un prejuicio sobre eso y estábamos haciendo plantas de catedrales góticas y yo ya sabía que las catedrales góticas están hechas con triángulos y no tienen nada que ver con el rectángulo áureo, pero nos pedían eso. Yo me divertía haciendo rectángulos áureos de cualquier cosa, sabiendo que era mentira. O sea, mi respuesta era una respuesta simplemente de... Lo hago, me divierto, hago incluso rectángulos áureos de cosas muy estúpidas para que si el profesor quiere darse cuenta, se da cuenta de que estoy sacando rectángulos áureos muy, muy estúpidamente, pero todo podía estar saliendo, ¿ya? Bueno, este contexto con muy poquita interrelación entre profesores y estudiantes. En el siguiente año que teníamos que hacer arquitectura, no sabíamos nada de arquitectura y recuerdo el papel en blanco. Que luego vamos a hablar de eso, pero podíamos tener, como era por año, teníamos un proyecto en el que estábamos muchísimo tiempo investigando, no se sabe qué, y luego un buen día el profesor decía, ya se acabó la investigación, ahora dibujen. Y tú no sabías qué dibujar. Tenías un papel en blanco que no tenías ni idea de cómo rellenar, porque jamás habías hecho un proceso de diseño, ni un acercamiento a un proceso de diseño. Recuerdo mi primer proyecto que fue hacer una vivienda estilo visigodo, porque era lo que habíamos visto hasta ahora, que era historia. No teníamos la más remota idea de qué era arquitectura. Entonces era como que te lancen a una piscina y que te digan nada. La secuencia era casi inexistente. Yo soy muy crítico con esos primeros momentos de mi formación. Claro, aprendimos de dibujo un montón, técnico y etcétera. Herramientas podían servir, pero no te estaban capacitando para pensar como arquitecto o para tener una mínima noción de qué era arquitectura. Sí, ¿cuándo empezaba lo interesante en la facultad? Cuando empezabas a elegir con quién meterte en proyectos. Y ahí sí, la facultad estaba lleno de personajes importantísimos en la historia de la arquitectura. Solo había en Madrid, solo había esa universidad, la pública. Y la concentración estaba en Barcelona o Madrid, y teníamos en Madrid a los mejores arquitectos, en realidad. Los que ahora son los mejores arquitectos eran los ayudantes de cátedra de los
papás arquitectónicos de los mejores arquitectos. Tenían, yo me metí primero con una cátedra que era de Carvajal, que es un arquitecto importante ahí, que tenía como asistente de cátedra en ese momento Alberto Campobaeza. Alberto Campobaeza era un joven arquitecto que empezaba a dar clases en ese momento. Inmediatamente, o sea, estuve muy poquito ahí y inmediatamente me di cuenta que estaba mucho más interesante la cátedra de Francisco Sáenz de Oiza, el famosísimo arquitecto español, con algunas obras icónicas, el Banco de Bilbao, las Torres Blancas. Si ustedes lo googlean van a ver que es un fuera de serie. Pero era un fuera de serie maravilloso. Se vestía y ponía las gafas igualitas que Le Corbusier, esas redondas así. Hablaba siempre a gritos. Y tenía un verbo incendiario que decía una cosa y inmediatamente después decía la contraria. Era impresionante el tipo, su capacidad para no generar un discurso que fuera una creencia, digamos. Justo lo que decíamos de Baracco, decías tú, que no te había influido de manera que fuera una escuela, sino que te había hecho pensar o te había formado en herramientas, pero te había generado una cabeza de arquitecto, pero no una escuela, ¿no? Entonces, este hombre tenía una cátedra en la que había unos personajes interesantísimos que se odiaban entre ellos y este estaba encantado de ponerles en conflicto siempre. Había una cosa que se llamaba los martes de Oiza. Cada mes había un martes en el que alguien hacía una conferencia y el resto de la gente salía a degüello, pero en una crítica salvaje pero fina. Yo recuerdo dos personas discutiendo con la parte de atrás de la pantalla iluminada y ellos con las caras iluminadas a gritos discutiendo sobre si una obra de arquitectura era buena o mala. Y esos momentos también eran experienciales para nosotros. Seguían siendo pasivos porque éramos solamente espectadores, pero veíamos la discusión de ideas y eso creo que es fundamental también porque uno aprende del ejemplo. Para mí era muy interesante ver cómo había gente muy inteligente pensando de forma diversa y argumentando en esa diversidad. Sí. Entonces, José, ahí quisiera entrar yo porque en mi experiencia yo no tuve eso. No tuve ni esas discusiones y tampoco esa autoridad a la cual rebelarse. Porque no había autoridad, ¿no? Los profesores no eran autoridades, no eran, o sea, para nosotros no, casi no los respetábamos como tales, y salvo, por supuesto, el profesor de taller, ¿no? Que no era autoritario, entonces, pero que en realidad era una estrella, digamos, solitaria, entonces no habían esas discusiones que tú mencionas y donde tú comienzas a aprender a pensar escuchando a los otros, ¿no? Sin embargo, una cosa que ahora mientras que tú estabas hablando y que me estaba acordando de estos momentos formativos dentro de la universidad, ¿no? Fue en taller, porque era un taller vertical, es decir, a Baracco lo tuve desde segundo hasta quinto año, ¿no? Y en un ejercicio que se llama la manzana, nos llevan, nos asignan una manzana a los que estábamos pues en segundo año, a levantar la manzana en Barrio Salto, que es un barrio al lado del centro histórico, digamos, parte del centro histórico, pero muy venido a menos, ¿no? Muy deprimido, tugurizado, me acuerdo que había un callejón que se llamaba el Callejón de las Siete Puñaladas, etcétera, etcétera, y nos mandan tal cual a hacer el levantamiento interior de las casas. Y, por supuesto, sin ninguna carta de la universidad, sin absolutamente nada. Y uno se las tenía que agenciar.
Yo lo pude hacer gracias a mi pasado deportivo, porque yo había estado en unos Panamericanos como nadador y en una de las puertas que todo el mundo, nadie te dejaba entrar porque pensaba la gente que veníamos de la municipalidad a desalojarlos, ¿no? Nadie era dueño del sitio donde vivía. Uno que abre, le veo el polo, ¿no? La polera, que decía Juegos Panamericanos, y le digo, ¿y tú estuviste? Y me dice, sí, ¿no? ¿En qué? ¿Boxeo? No, yo en natación, etcétera. Y él fue el que me abrió todas las casas y pudimos levantar. Y luego el ejercicio fue, esto es arquitectura colonial, ¿eh? Republicana, colonial, o sea, 1800 más o menos. Y con muchos terrenos, algunos terrenos baldíos, y el ejercicio era a estas personas que habitaban una familia de 8 personas en una habitación, darles el estándar, ¿no? Legal, ¿no? Que cada persona tuviese por lo menos 6 metros cuadrados, etc. Y manteniendo el casco histórico. Y eso fue un ejercicio increíble, hablando del papel en blanco, porque en ese momento, segundo año, donde tampoco era que hubiésemos hecho muchos proyectos, estaba, bueno, ¿y cómo se hace, no? O sea, ya levantaste, ya dibujaste, ya metiste en tu cabeza cómo es la realidad. Ya viste además no solamente la realidad física, la realidad humana dentro de esa realidad física. Pero ¿y cómo empiezas, no? Y ahí, por ejemplo, una cosa increíble que nos hizo Juvenal es que mientras que estábamos haciendo estos levantamientos, teníamos que ir varias veces. O sea, durante más o menos un mes nos dijo, bueno, agarren unos cuadernos y comienzan a dibujar plantas o axonometría, corte, lo que quieran, de viviendas. Las que sean, tu casa, un departamento, te copias de un libro, el departamento de Marsella, ¿no? De la unidad habitacional de Marsella, lo que sea, el departamento de tu vecino, pero dibujen, núcleos habitativos. Y nosotros tenemos taller 3 veces por semana, cada semana era simplemente explicar por qué habíamos escogido eso, que podía ser al azar, porque no tenía otro, o sea, no importaba la explicación, pero sí tratar de explicar por qué habíamos escogido y por qué nos gustaba o no nos gustaba. Y eso fue un aprendizaje increíble, porque cuando llegó el momento de hacer el proyecto en esa manzana, todo el mundo lo hizo en una semana. Es decir, ya tenías tantas tipologías metidas, habitativas, que ya no había por dónde empezar. Tú simplemente, el pensamiento era, ¿qué tipología habitativa se adapta mejor a lo que ya existe para generar lo que tengo que hacer? Y punto, ¿no? Una cosa súper sencilla, pero que fue fundamental en el aprendizaje en la escuela, ¿no? Es curioso que las dos cosas que tú recuerdes más fuertes sean aprendizajes fuera de las aulas, ¿no? Sí. Bueno, sí, claro. Cualquiera se queda, obviamente, con la experiencia de contacto directo con Le Corbusier, pero en este caso era contacto directo con la ciudad y con los habitantes de la ciudad. Entonces, por ahí también hay un aprendizaje experiencial. Sí. Además, habitantes de la ciudad que tú de otra manera jamás hubieses conocido. Jamás. Sí. Salir de tu contexto. Sí. Es otra vez otra fórmula muy interesante para abrir la cabeza. Y luego esa otra manera de aprender, que es la que tenemos todos siempre, que es por imitación.
Uno se aprende a atar los zapatos porque ve a papá y a mamá o al hermano mayor atándose los zapatos y porque te dicen prueba, intenta, pero has visto primero cómo se hace. Nosotros estamos todo el rato aprendiendo socialmente y aprendemos por imitación. Eso forma parte de nuestra manera de aprender. Ya que hablas de imitación, mis padres tenían una editorial cuando yo era niño, hasta joven, y ellos querían que yo siga con la editorial, pero yo no quería. Finalmente en la carrera me di cuenta que me encantaban las publicaciones y hicimos una publicación. Creo que ese fue el momento en el que empecé realmente a aprender arquitectura. La publicación se llamaba, la revista se llamaba La Criatura. Y bueno, la idea era pues poner proyectos raros, hablar, experimentar, ¿no? Y realmente haciendo eso, sentí que aprendí mucho más que escuchando, ¿no? Esa fue la primera vez que hicimos algo así, en sexto ciclo, creo, séptimo ciclo, que es tercer año. Y después de eso, el segundo momento fue el taller de Jean-Pierre, justo. Yo sentí que en el taller de Jean-Pierre, o sea, fue duro. Fue duro, el primer ciclo me jaló. Que no sabía qué hacer realmente. O sea, no tenía ni norte porque mi proyecto era flotante. Entonces no tenía norte realmente. Literalmente no tenía norte. Se podía mover como quisiera. Y fue un autoconocimiento total. O sea, ahí me di cuenta que me interesaba mucho la pequeña escala, lo industrial, lo tipo de diseño industrial, trabajar con comunidades indígenas, con comunidades. Y bueno, entonces hice ese taller y me fue muy bien, pero sentí que fue más autoconocimiento, ¿no? Un proceso de qué es lo que realmente me gusta, ya no seguir lo que el profesor dice de la forma, de esto, que me fastidiaba un poco también, sino seguir lo que realmente yo quería, ¿no? Y recuerdo que finalmente también me enseñó a ser un poco rebelde, porque Jean-Pierre, o sea, yo no continué taller 10 con Jean-Pierre, porque entró otro profesor, y los profesores no les gustaba mi proyecto para nada. Entonces yo seguí necio. Le buscaba a Jean-Pierre por fuera también para que me asesore, también le buscaban a otros profesores. Me di cuenta que también era buen gestor porque empecé a unir puntos de la Católica. Tiene puntos riquísimos, por ejemplo, los antropólogos de la Católica son excelentes. Entonces, como yo trabajaba en la Amazonía con comunidades indígenas, y una mezcla, ¿no? No eran solo comunidades indígenas. Tenía que hablar con los antropólogos y entender la comunidad de alguna forma. Después hablar con el ingeniero hidráulico, porque había una base flotante que te generaba energía en el río, y cómo le dabas luz a alguien que estaba pues en el medio del río, ¿no? Y así, entonces empecé a unir puntos y te juro que me encantó hacer ese proyecto. Me encantó tanto que me demoré 2 años, pero fue súper... A un diseñador de embarcaciones también, ¿no? Me acuerdo. También. Trabajé con una diseñadora industrial, sí, que hizo un curso de mimética. Entonces, con la base flotante, la Victoria Regia de la Amazonía, mejor dicho, con una planta, se inspiró para hacer la base flotante y con eso yo utilicé para hacer las bases flotantes de todo el proyecto. Entonces, y te acuerdas, Jean-Pierre, qué bueno. Claro, han pasado como 10 años. Perfectamente. Y además me acuerdo también que cuando te reprobé, te jalé, era no porque el proyecto estuviese mal, sino porque necesitabas más tiempo para sí, encontrar lo que estabas buscando, ¿no? Sí. Y creo que eso es importante, es decir, a veces cuando un proyecto tiene mucho potencial, es mejor darse más tiempo, ¿no? Que hacerlo rápidamente porque hay que cumplir con la currícula académica, ¿no? Y es el amor también al proyecto, porque en la Católica se paga duro y yo estaba becado. Entonces, jalar, corría el riesgo de que me quiten la beca. Felizmente no pasó. Eso no me dijiste. Sí. Sí, no, es que tenía súper buenas notas en los demás cursos, entonces ahí el promedio era bueno, pero no sé, sentí que le di mucho amor a ese proyecto, que no quería irme sin terminarlo bien, porque en un momento Jean-Pierre me guiaba por una arquitectura, un cuadrado, ¿no? Un cuadrado en medio de este espacio,
pero ahí salió lo mío. Lo mío era no el cuadrado, sino un hexágonos, que los hexágonos, la suma de hexágonos, no forman un cuadrado, sino forman algo irregular. Entonces, por eso el semestre adicional, ¿no? Justamente para cambiarlo de arriba abajo el proyecto. No, y sentí mucho amor por este proyecto y pues desde ahí siento que fue el segundo momento en el que aprendí a hacer arquitectura. Otra cosa que hace que el aprendizaje se dispare es tener retos personales. Una cosa es que te pidan hacer un trabajo, el que sea, que no te interesa y que lo haces. Y otra cosa es que de repente ese trabajo, por lo especial que sea, por lo difícil que sea, incluso por la dificultad que pueda estar entrañando, se convierta en un reto personal para el que está aprendiendo. Y en el rato en que tú tienes eso como un reto, es que vas a utilizar todos los recursos posibles para salir adelante con ese reto. Tú, seguramente fuiste tú el que tenías que ponerte en contacto y no tu profesor con toda esa cantidad de gente que necesitabas para la producción de energía o para saber cómo una cosa flota, etcétera, etcétera, ¿no? Mira Arturo, para que veas. No. Y no me olvido de ti. ¿Ah? Lo tienes ahí. Pues. ¡Wow! Increíble. Después de 10 años, este era el proyecto cuadrado antes de la base flotante pensada en la Victoria Reina, ¿no? Uh-huh. Y aquí te voy a mostrar el proyecto, está en el blog de la criatura, en el proyecto ya final. A ver, un momentito. Es el blog que lo tenía hace muchos años, que publiqué varias cositas aquí. Entonces, ¿cómo terminó el proyecto? Terminó así. ¿No? Y en lugar de que sea algo cóncavo, la base flotante era hueca por abajo, como la planta. Entonces, si se hacía un hueco por cualquier lado, igual seguía resistiendo los demás orificios. Y ese es un tema de la naturaleza que yo solo no lo hubiera podido haber hecho. Lo hice junto con esta diseñadora industrial, de la Facultad de Diseño Industrial. Entonces, ahí hay una sinergia, y eso me gusta mucho, ¿no? Trabajar esa sinergia. Y yo me veo como un director de orquesta, digamos, ¿no? Que entiendo el contexto, entiendo el sistema, pero voy sacando conocimientos de diferentes lugares, ¿no? Creo que es una arquitectura diferente, una aproximación diferente tal vez a lo que a sentarse a dibujar completamente, no sé, pues con tu equipo de trabajo, solo arquitecto, sino me interesa mucho colaborar con otras personas. Y además divertirme, siempre ha estado el tema de divertirme. Aquí con Boris me ayudó a hacer estos cortes. Yo lo hice el corte en 3D y Boris me ayudó, Boris Lefebvre, de Tatos Lefebvre. Quedamos en ponerle, pues, monstruo del Lagonés, cocodrilo, no sé, un ovni por ahí también había, porque en el río de la Amazonía hay un montón de basura. En realidad la Amazonía está lleno de desechos bajo el río, bajo los ríos. Entonces le pusimos todo este universo debajo, ¿no? Y encima otro universo ya humano. Y bueno. Y la discoteca, finalmente. Parecía la palabra guardería, pero la palabra guardería con discoteca ya está más interesante. Guardería, discoteca, un edificio flexible, totalmente flexible. Y bueno, o sea, esto fue algo... Es como Fiona, ¿no? De día es uno y de noche es otro. Claro. Exactamente. Los días festivos puede ser discoteca, de día guardería, de noche centro cultural, domingos mercado. Esa era la idea, ¿no? Y no era un edificio, sino era un sistema, finalmente. Un sistema que se podía repetir y generar varios edificios y un urbanismo flotante en movimiento. Era una fumada. Que bueno. ¿Ustedes recuerdan cuál fue un proyecto importante en su... Ya hablando de cómo haces arquitectura hoy. Un proyecto importante de cómo aprendieron a hacer arquitectura hoy. O sea, de cómo hacen arquitectura hoy. O sea, sí, yo quería primero decir una cosa sobre el tema de cómo en mi universidad se hacían las cosas. Uno,
tú tenías que ser súper autónomo, porque si tenías dos correcciones al semestre era mucho. Tenías que estar escuchando las correcciones de otros, intentar entender los criterios y tomar decisiones personales y propias. Porque no había ningún contexto de estar todo el rato insistiendo, profesor que quiere. Ahora que estabas hablando del tema interdisciplinar, una cosa que nos marcó fundamentalmente era la obsesión que tenían los profesores sobre todo de este grupo cercano a OIZA, con el tema de las vanguardias. También fue eligiendo, saliéndome del rollo posmoderno. Y entonces era gente que estaba súper vinculada con las raíces del movimiento moderno, pero por otra parte estaban también súper vinculados con los temas de las vanguardias artísticas. Entonces íbamos a exposiciones, teníamos una cultura artística súper fuerte. El cine me empezó a gustar desde la universidad, porque nos ponía al cine. Y luego tenía una carrera muy extraña, porque era una carrera que, por una parte, en España era súper técnica, el tema constructivo era de un rigor súper fuerte, y por otra parte tenía esta beta artística, poética, también súper fuerte. Entonces, yo hice la parte vertical de la carrera, la hice con otro arquitecto que también se llama Francisco, Paco Alonso, un absoluto loco, que llevaba el tema de la construcción a unos extremos siempre casi inalcanzables. Nosotros teníamos clase con él a veces en sus obras, que eran obras que tardaban 10 años, que no acababan nunca. Una mala influencia en ese sentido, pero que eran unas obras de arquitectura otra vez con piedras fortísimas. Y todo esto en una poética en la que lo tecnológico estaba casi sublimado. ¿Sí? Entonces, esa fue mi formación más fuerte. O sea, la parte artística tiene que estar sí o sí, porque el arte povera era súper importante en ese momento para nuestra educación. Había un profesor que se llamaba Navarro Valdeberg, que era arquitecto y artista a la vez, que formaba parte del grupo de arte povera, o tenía unas conexiones súper fuertes. Trabajaba el tema de la gravedad, de la luz, ya de, como Anselmo, como Penone, etc., ¿no? Entonces, los referentes eran arquitectónicos, pero los referentes también eran culturales. Y eso estaba súper imbricado en nosotros. O sea, parece que estuviesen fabricando arquitectos artistas, que estuviésemos dispuestos a hacer siempre algo excepcional. No preparados para la normalidad, sino preparados. Claro, pero lo interesante es este doble extremo, ¿no? De lo extremadamente técnico, pero a la vez artístico, ¿no? Poético, sí. Y con todas las contradicciones que veíamos cuando ese que era nuestro... yo recuerdo que me estaban corrigiendo en una zapatería que nunca se llegó a inaugurar. Ahora es una especie de museo de la arquitectura y lo están vendiendo, no sé qué pasó, pero durante un tiempo hacían exposiciones de arquitectura ahí. Porque es como un primitivo contemporáneo súper salvaje, ¿no? Parece, ¿qué te diría? Está mezclado el constructivismo más tremendo de Malevich con unas especies de tumbas antiguas, piedras de color rojo y negro haciendo cruces, pero a la vez estaban postensadas con unas varillas que tenían epóxico, y entonces el aprendizaje era brutal, a la vez que veías cómo en algún rato el propietario le daba la patada a este hombre porque ya no aguantaba más. O sea, era una cosa muy extraña, era como una especie de secta en la que la arquitectura importaba más que cualquier otra cosa, clientes, presupuesto, da igual. ¿Y tú crees, José María, que algo de eso muestras en tus obras, como algo de que la obra sea representativa? Claro, sí. Algo de eso muestro en mis obras. Lo que pasa es que yo tuve una suerte inmensa, y es que empecé a hacer alguna cosa en Quito, conocí a mi mujer y me vine a Ecuador. Entonces, la ventaja de estar trabajando en Ecuador es que el presupuesto es súper bajo. Entonces, uno no puede hacer tonterías. Claro. Hay que ir a lo que es realmente esencial.
Casa Pentimento. La Casa Pentimento fue la primera obra. Después de un par de años de dar clase en arquitectura, la Casa Pentimento fue la primera intervención que hice. Pero es que la Casa Pentimento son $250 el metro cuadrado. El suelo es la losa de cimentación. Digamos que desde el punto de vista de cómo me sitúo yo acá, ahora entiendo súper bien que el problema es cómo trabajar eso que ya teníamos súper claro en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que es que había operaciones intelectuales a la hora de hacer arquitectura. Y esa operación intelectual tiene que estar materializada y bien. Entonces, a la vez como poder estar haciendo algo que sea hiperconstructivo, pero a la vez que tenga un orden. Y para mí lo importante en esta vivienda es el prefabricado como elemento que genera un orden formal, constructivo, utilitario, etcétera, etcétera. Porque una vez que se establecen las reglas del juego, súper esenciales, hay solo un elemento acá. Aparte de techos y de suelo, solo hay un elemento prefabricado que es una maceta. Y cómo esa maceta, en distintas posiciones, puede convertirse en estanterías o en las rendijas entre macetas, cómo metemos el mobiliario o los escalones. Entonces, el punto aquí es cómo generar dentro de las restricciones del sitio, unas restricciones que son no externas sino internas, que permiten generar unas reglas de juego que sean simples y que faciliten el diseño y faciliten la construcción. Porque diseñar 900, prefabricar 900 veces una pieza que casi siempre es la misma, con ligerísimas variaciones, es mucho más barato que estar haciendo un montón de piezas diferentes. Como fabricar un ladrillo, digamos, un poco más complejo. Como fabricar un bloque, sí, más o menos. Lo que veo en tu obra, José María, es un tema de sistematización de los elementos constructivos. Está muy ligado a la construcción. Y no solo aquí, sino en tus obras, en todas tus obras, sí, me parece. Claro. Aquí aparece una palabra que me parece fundamental cuando hablo de obra nueva, que es el sistema. El sistema constructivo formal, arquitectónico. Hay unos componentes que son los menos posibles y se repiten. Hay unos palos que se repiten horizontal o verticalmente X veces. Y luego hay un subsistema de madera que cada 80 centímetros se repite, etcétera, etcétera, que cuelga o que apoya. Y lo interesante es cómo ese sistema puede generar una obra poética. Porque estás trabajando con variaciones. Pero todo esto son recursos que vienen del mundo artístico, tanto como del mundo de la prefabricación. Eso es lo que creo que me traje de allá. Digamos que hay como en las obras que yo tengo hay como dos diferencias súper fuertes entre las obras nuevas, que como son obras nuevas tienen mucha mayor libertad de ser trabajadas, y las rehabilitaciones, que tienen un contexto de restricciones mucho más fuerte. Si hablamos de la hoja en blanco es un problema, porque en arquitectura tienes que solucionar algo, pero el problema es que nunca hay una sola solución para ese problema. Pones a 10 arquitectos con el mismo problema de partida y te sale 10 arquitecturas, 10 soluciones arquitectónicas diferentes. El gran problema de la arquitectura es su indeterminación. Tienes todo el rato que estar trabajando en un sistema de variables que es muy complejo, que a veces las variables son contradictorias entre ellas, y además la solución es indeterminada. Entonces necesitas una operación mental que te permita hacer cada vez más determinado el proceso, porque si no, no llegas a una solución. Entonces, cuando las obras son obras que están trabajando, y tengo muchas, y mi casa fue casi la primera antes que el Pentimento, cuando tienes un elemento dado, en ese elemento que tiene muchas restricciones, es donde tú puedes estar generando creatividad sobre esa cantidad de restricciones grandes. Pero eso te ayuda a eliminar indeterminación.
cuando tú tienes una cantidad enorme de elementos que son corsés para ti, tú tienes que manejar tu libertad de encontrar una solución dentro de esos corsés. Entonces, el gran problema cuando tienes una obra nueva, o como en la casa de Pentimento, ni siquiera sabíamos que tenía, era una amiga que quería hacer arquitectura, que vivía en Washington y que tenía un sitio ya con una casa, y me dijo: José, quiero hacer algo contigo, no sé muy bien qué. No sé si va a ser una casa para mi hijo o va a ser un consultorio para cuando yo vuelva y donde reciba a los pacientes. Era un punto de partida que no tenía al principio ni siquiera programa. Entonces, cuando tienes un grado de indeterminación mucho más grande porque tienes menos condicionantes iniciales, la respuesta es que uno se ponga los propios condicionantes. Que trabajemos con restricciones que permitan que poco a poco haya menor indeterminación en el proceso. Entonces, por ejemplo, en este caso era habitar un jardín y entonces aparece el tema de las macetas. Y después hay un montón de restricciones autoimpuestas que son, solo va a haber un tipo de maceta, se puede poner de cuatro formas diferentes y eso va a generar toda la casa. Eso es una autorrestricción. Y esa autorrestricción tiene mucho que ver con esta idea de generar sistemas. Porque los sistemas son órdenes. Son reglas de juego para... Como órdenes clásicos. O sea, lo que yo puedo hacer en el dórico es diferente a lo que puedo hacer en otro orden diferente clásico. Y hablando de sistemas, en el caso de Jean-Pierre también tienes sistemas, pero me parece que son de otro orden, ¿no? Que son sistemas espaciales, como esto, por ejemplo, ¿no? El edificio UDEP es una sistematización de los elementos espaciales, tanto las aulas internos como externos, los intersticios, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Jean-Pierre? ¿Le dirías elementos espaciales o programáticos? Bueno, son ambos, ¿no? Son elementos programáticos, es decir, que cada aula, como eran aulas escalonadas de conferencia, cada espacio, digamos, responde de la manera más directa a una necesidad, ¿no? En un auditorio la necesidad de poner paredes que no son paralelas, ¿no? Por razones acústicas, en los talleres sí, en las oficinas sí, etc. Y cómo esas irregularidades pueden generar espacios intersticiales, intermedios, que son los que finalmente generan ese espacio de aprendizaje informal, ¿no? Pero yo quería retomar otra cosa que me pareció interesante, digamos, sobre lo que decía José, y es la foto que enseñaste, José, ¿no? Es esa de Ávila, ¿no? En donde tienes estás jugando con palos y piedras y finalmente haces lo mismo, ¿no? Finalmente, o sea, es como un acto fundacional de la manera de mirar la arquitectura. Y yo me estaba preguntando, y bueno, en mi caso, ¿qué, no? Y en realidad, en mi caso fue Puruchuco, ¿no? Digamos, y todas las estas ruinas que iba con mi papá, de viaje, estaba tratando de encontrar una foto donde... Pero claro, pero totalmente, o sea, uno podría rastrear tranquilamente en el Museo de Memoria Puruchuco, ¿no? Claro, exacto. Entonces lo que es interesante es que para mí, y eso también tiene que ver con la enseñanza juvenil, hacer arquitectura en un proceso sustractivo, ¿ya? Un proceso sustractivo de materia y no
aditivo de elementos, ¿no? Uh-huh. Casi podríamos decir lo contrario que hizo José en la Casa Pentimento, ¿no? Uh-huh. Pero lo contrario no quiere decir ni mejor ni peor, ¿no? Yo me acuerdo, una de las grandes, a ver, cuando, que esto lo puedo contar después, una de mis grandes experiencias formativas, tuve una en Francia, que me gustaría explicarla quizás después, y otra regresar al Perú, ¿no? A regresar al Perú, descubrí arquitectos que estaban haciendo cosas que eran muy distintas a las que yo estaba acostumbrado a hacer, pero que me enseñaron cosas increíbles, ¿no? Y lo que pasó fue que, por ejemplo, yo conocí antes la Casa Pentimento por fotos que a José, ¿no? Y luego conocer a la persona que está detrás de ese edificio y además visitar la casa, que eso me parece esencial. Uno puede dar opiniones de algo cuando lo visita y no simplemente con fotos. Y además conocer al personaje, José María Sáez, su filosofía, su manera de pensar, y junto con él otros exponentes de la arquitectura latinoamericana que yo no conocía, como Solano, Angelo Bucci y muchos otros, ¿no? Fue una revelación que vino en paralelo a los encargos, a los primeros encargos en Perú, que los primeros los hicimos incluso desde París cuando todavía estábamos ahí, ¿no? Como la Casa X, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de aprendizaje por emulación o imitación, sin imitar, porque yo sería incapaz de hacer lo que hace José. Sin embargo, conocer su obra y escucharlo me permite a mí entender mucho más, no solo lo que estoy haciendo, sino hacerlo evolucionar. Entonces, con lo que quiero decir es que uno no aprende simplemente de lo similar, ¿no? Es decir, déjame compartir. Sí. O sea, uno no he encontrado con fotos con Mónica Bertolino, etcétera, pero no con José, a pesar de que tenemos fotos juntas aquí en este sitio. Ahí. Ahí, sí. Lo que quiero decir es que ahí hay una afinidad formal, ¿ya? Entre lo que vi de chico y lo que hice después. Pero creo que la arquitectura va mucho más allá de esa afinidad formal. O incluso de esa manera de hacer, es decir, esto parece una masa que ha sido excavada, no que ha sido, porque además son tapiales, no es que ha sido construida con adobes, con un piezado, ¿no? Con un sistema aditivo. Pero aprendiendo de otra gente que hace otras cosas, también es esencial. Es decir, ver cómo la arquitectura se puede entender desde otros aspectos, súper importante, mientras que uno sepa distinguir cuando un modo de hacer es no solamente genuino, sino honesto y que tiene sentido y que da sentido. Yo creo que desde el momento que hay eso,
hay aprendizaje. Me acuerdo, bueno, siempre Solano decía hablaba de los afectos, ¿no? Que cuando uno tiene un afecto por una persona, como en mi caso yo tengo por José María, ese afecto me afecta. Y por eso es un afecto, porque me afecta también, me afecta positivamente, ¿no? Y entonces eso creo que también en la carrera del arquitecto puede empezar estos afectos desde la escuela, pero se prolongan en el tiempo siempre, ¿no? Y creo que eso es súper importante, es súper importante. Y voy a contar dos cosas, ¿ya? Esta experiencia en París, si me permiten. Nuestro primer concurso en París, asociados con una pareja de arquitectos de franceses, Laurent y Emmanuel Baudouin, en donde nos seleccionan para dentro de los 5 equipos para transformar la primera Casa de la Cultura que hizo André Malraux en el puerto de París en un museo, ¿ya? En un museo de arte moderno. Y era, este edificio era una caja de vidrio con unos parasoles. Fue Guy Lagnot con Jean Prouvé que hicieron este edificio y que ha sido un edificio que es una obra maestra, pero que ha sido ocultada adrede por uno de sus principales seguidores. Y esto es... cuando hablo de estos seguidores es Renzo Piano. O sea, es el fundamento de todo lo que hizo Piano, por lo menos en museos. Déjenme buscar. A ver, estoy tratando de buscar algo que les pueda servir. Ya. A ver. ¿Están viendo ahí o no? No. Sí, pero solo la mitad. La foto, ya, no, entonces tengo que abrir esto un ratito. ¿Esto es de Prouvé, dices? Sí, y con una... Prouvé no como arquitecto, no como diseñador, sino como ingeniero, porque su fábrica ya había cerrado, había quebrado. Y a ver, voy a dejar de compartir y compartir. Esto primero. Ahí está. Es un museo que era una caja de vidrio y que había que adaptarla. Y lo primero, el techo, por ejemplo, el principio de separar los techos en tres, ¿no? El techo que es brisoleil, que rompe sol, el techo que se encarga de la lluvia, del techo que se encarga de difuminar la luz, ¿no? Que es el que está aquí, ¿no? Uh-huh. Eso Piano lo tomó literal, ¿no?
Y este museo es del 59, 1959. Entonces, el concurso era transformar esta caja de vidrio en un museo que tenía, bueno, con todas las... Y nosotros comenzamos a hacer cajas dentro de la caja, ¿no? Habían dibujos que necesitaban muy poca iluminación, etcétera, etcétera. Nos enteramos que dentro de, digamos, que no habían invitado como jurado al arquitecto y seguía vivo, tenía 92 años, seguía vivo y no lo habían invitado al jurado. Entonces lo llamamos para decirle, bueno, usted es el autor y queríamos mostrarle nuestro proyecto para ver qué opina de lo que estamos haciendo, porque finalmente estamos haciendo un concurso sobre su obra, ¿no? Y al principio no se interesó, al día siguiente nos llamó, nos dijo que teníamos que venir de todos modos y nos dijo que nuestro proyecto era una porquería, que estamos totalmente equivocados y que hacíamos mal en pensar que teníamos que respetar al arquitecto. Y nos dijo, ustedes tienen que respetar a la arquitectura, no al arquitecto. Entonces, si han venido a donde mí, lo único que les puedo decir es que lo que tienen que hacer es seguir con las ideas que yo quise hacer en este proyecto y llevarlas más allá, si quieren respetar a ese edificio. Y no a mí, no me respeten a mí como autor, respeten al edificio, ¿no? De una manera un poco caniana, ¿no? Y entonces eso nos rompió la cabeza y cada vez creo que es una enseñanza de vida, porque a partir de ese momento, cuatro arquitectos, o sea, Sandra, yo, Laurent y Emmanuel, ya no trabajamos para nuestros egos, sino trabajamos para el edificio. Y cualquier decisión que se tomaba era la que mejor empujaba las ideas del quinto diseñador, que era el quinto y sexto, que era Lagnot y Prouvé. Y entonces trabajamos en este proyecto 4 años, ganamos el concurso. Para poder hacer esto nos inventamos unas máquinas que están por acá, que eran, porque había muchos dibujos de la época impresionista, y en esas máquinas, en vez de hacer grandes salas sin luz, hicimos una máquina que donde tú digitabas, y esto estoy hablando del año 94, digitabas un código y subía una bandeja con el dibujo y se quedaba 3 minutos. Y luego desaparecía porque... entonces era llevar el dibujo poco tiempo a una luz intensa en lugar de permanentemente en poca luz. Rehaciendo el techo era de vidrio, etcétera. Rehaciendo esto, lo que pudimos hacer también, la gran parte de la colección es colección impresionista, es que los cuadros impresionistas fueron pintados al aire libre. Fue la primera vez que se pintaba al aire libre en un estudio. Y aquí la luz cambia de intensidad si pasa una nube, si hay sol, etcétera, por más que no entren rayos directos. Y entonces era la manera más cercana de ver el cuadro como lo vio el pintor mismo, ¿no? Y además, esto, nosotros lo consideramos como un monumento arquitectónico que había que respetar, pero había que cambiar todo porque no se conocía en la época de la electrolisis que hay entre el acero y el aluminio, y todo estaba corroído. Y entonces tuvimos otra gran suerte, que fue, trabajamos con Novaru y la oficina francesa, y dentro de esta oficina francesa trabajaba el nieto de Jean Prouvé, quien se encargó de
diseñar, por ejemplo, desde los perfiles, ¿no? Este era el perfil que diseñó su abuelo y este era el perfil que se necesitaba hacer con toda la reglamentación actualizada, ¿no? Mucho más, digamos, con ruptura de puente térmico, doble vidrio, resistente a las tormentas, etcétera, y pudo mantener el mismo ancho que los perfiles. Y entonces, cambiando todas las fachadas, no alteramos ni en un milímetro el aspecto de las carpinterías. Entonces, eso nos llevó a una cosa increíble, que es lo que aprendió José, que es trabajar en la precisión, ¿no? Pero luego, cuando regresamos al Perú, y esa es la segunda lección de vida, o antes de regresar al Perú, cuando hacemos la casa X, esa casa la tenemos que hacer por fax, ¿ya? Y entonces, en el momento de diseñar, dijimos, no, hay que, comenzamos a sacar un montón de cosas, ¿no? Como dice Ángelo, hay que sacudir a la maqueta para ver todo lo que se cae, sacarlo, porque sabíamos que si hacíamos algo mínimamente sofisticado, como detalle, ¿no? No se iba a construir bien, ¿no? Los obreros eran obreros de lugar, ¿no? De Asia, en el sur de Lima, y cuando vamos, cuando ya se está terminando la casa, vamos, ya estaba casi todo listo y hablamos con el maestro de obras y habían algunas cosas que se habían equivocado, ¿no? Que hacíamos corregir, y hay otras que nos habíamos equivocado nosotros, ¿no? Errores. Y entonces el maestro nos ve pensativos y nos dice, pero arquitecto, ¿por qué está así? Y yo le dije, no, olvídate, esto es error nuestro y nada. Pero ¿cómo era? No, era así y esto, pero no hemos llegado a hacerlo correctamente, se nos ha pasado. Dijo, pero yo se lo hago. No, pero es que no podemos, no tenemos ya presupuesto para, o sea, el cliente no va a pagar esto. No, se lo hago yo. Lo que a mí me interesa es construir bien. Y si usted está contento con esa construcción, yo también, y me realizo como constructor. Eso me rompió la cabeza y dije, bueno, trabajar en Sudamérica es una gran ventaja. Cuando veníamos de un sitio donde el pintor te manchaba un esto y tú pasabas y te decía, bueno, corrige porque has tirado una mancha de color gris en una pared blanca y el pintor te decía, no lo voy a corregir, métame juicio y ya veremos. Yo no lo voy a hacer. Y es encontrar una dimensión en donde el operario, el artesano, está todavía preocupado en construir bien, fue como una revelación de que en Sudamérica es el sitio para hacer arquitectura. Y eso sumado a otra cosa, que también con la construcción del lugar de la memoria aprendimos, y es que construir bien no significa construir perfecto. Y que la imperfección es mucho más interesante que la perfección que habíamos experimentado en el museo en Francia. Es deseable. Y es que la imperfección es la huella de las cosas hechas a mano, cosa que está desapareciendo en todo el mundo, ¿no? Y que de alguna manera eso hace que el edificio se convierta en un mapa, de la construcción, que tú veas dónde alguien vaciló, dónde alguien hizo de una manera o de otra, y cuáles fueron las dudas y cuáles fueron donde no había duda, etcétera, etcétera. Y eso fue también, yo creo, la tercera
la tercera gran lección de vida, que no es solo que te hace crecer no solo como arquitecto, sino como persona. Eso. Ya no voy a seguir hablando. No, no, está súper bonito todo lo que está diciendo, porque como siempre, hay una afinidad y una hermandad que es conmovedora, porque tenemos experiencias que son súper parecidas. Súper parecidas. No solo que tengamos la misma edad, para decirlo ya, aunque parece mucho más joven Jean-Pierre que yo, pero tener una misma edad, es que están pasando cosas que son descubrimientos comunes. Y es por eso que finalmente tenemos esta cosa que decías antes de los aspectos, también porque nos vamos reconociendo en esas afinidades y en esas formas de sentir y de pensar. Si no hubiésemos pasado de Occidente de primer mundo a Perú y Ecuador, no seríamos lo que somos este rato. Seríamos otras personas completamente distintas. Sí. El contexto de... Es que, fíjate lo parecido que es. Cuando nosotros estábamos por presentar la idea de unas macetas a la dueña de la Casa Pentimento, la persona que nos construyó las macetas y con la que habíamos dibujado más o menos cómo serían las dimensiones, ahí en una servilleta, la típica cosa legendaria que siempre es, pero así es, nos llama y nos dice, ven a mi casa. Y el tipo se había hecho, en su casa se había hecho unas 50 piezas y las había probado ya. Y el tipo está ahí poniendo, no sé si has visto una imagen de en las rendijas, una madera y un señor gordo. Sí, sí, claro, claro. Él, sí, sí. De su plata, ni siquiera le habíamos enseñado el proyecto a la dueña. Esa punta de entusiasmo, lo que se produce las cosas, ¿no? Y sí, esta cosa de que hemos empezado en la prehistoria, como demuestra tu fondo de pantalla que tienes ahí, para lo que ha quedado esa pobre mesa. Pero cuando empezamos a trabajar es en los 90 y tantos, y en el 95 empieza el internet. Empiezan los emails, empieza a moverse las cosas, empieza a conocerse la gente y empiezan los intercambios. Contigo nos conocimos porque nos invitaron a mí, español, como representante latinoamericano de Ecuador, y a una de Medellín como representante española. Y nos conocimos ahí y fue muy fácil el encuentro. Pero la Bienal de Arquitectura de Quito nos ha cambiado la vida a mucha gente, a mí particularmente. Claro. Hablando de la Bienal, la Mónica pasó por aquí, te saluda, me pasó una cerveza, así que... Ah, qué bueno. Yo no tengo ese privilegio, solo agüita nomás. Ah, bueno. Aquí hay un tema importante que es salir de casa para trabajar en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, lo que quería decir es, el haber conocido a gente como Solano, Gucci, Rafael Iglesias, verás, si tú estás diciendo lo importante que fue la influencia de arquitecturas que tienes que respetar, etcétera, etcétera. La Casa de Pentimento no habría salido si no fuera porque yo vi la obra de Rafael Iglesias. O sea, he tenido el lujo de poderle decir a él un montón de veces. Pero es la escalera de Rafael Iglesias. Claro. Perdón, un segundito, les voy a compartir porque tenía esos referentes por acá. Deja ver. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Si no hubiese conocido a Rafael Iglesias, yo no habría visto esto. O sea, yo vengo de un lugar donde la técnica es importante y se poetiza. Y de repente me encuentro con este tipo de intervenciones en el que está experimentando con la materia y por tanto es constructivo, pero a la vez se está poniendo estas reglas del juego. Está diciendo, no voy a poner un solo clavo o un tornillo. Voy a hacer esta escalera solamente por compresión y rozamiento. Y las piezas van a ser todas iguales. Esto es un sistema que viene de la condición estructural, o sea, viene de la realidad y pasa por una operación intelectual que a la vez es una operación experimental, porque esto es una maqueta en escala 1-1,
y de repente tenemos esto con piezas que son todas iguales. Yo tengo este referente previo a la Casa Pentimento, y sin este y el edificio Altamira no habría salido la Casa Pentimento. Pero no es porque estemos copiando, sino porque esto enlaza con mis preocupaciones iniciales. O sea, yo encuentro en esto algo que puede traducirse a poder tener unas reglas del juego que sean ordenadas, a la vez que estamos trabajando desde la realidad como punto de partida. ¿Sí? Y para mí otra vez vuelve, yo le mandé esto a Rafa a través de Solano, porque esto es, al que puedo ver otra vez, es la cuña. Es la cuña que hace que todo esto se resuelva. Si no hay cuña aquí arriba, si no hay una cuña aquí arriba, no funciona. No funciona porque no entra en carga. Entonces, son estas operaciones, como en el arte povera, de una acción que resuelve el problema. La acción que resuelve el problema, en el caso de Rafa, es la cuña. Igual que aquí estamos viendo la acción que levanta la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son como sumatorias de encuentros que están mirando en la misma dirección. Fíjate lo que es encontrarse con toda esta gente que estoy diciendo, con Jean-Pierre, con el Deep Computer de Alberto Mosso, que también tiene la misma edad que nosotros, que Angelo, que Solano. Es como una generación que de repente se encuentra en que, haciendo la parte estructural, generamos el proyecto. Es eso de sacudir las cosas y lo que queda es la estructura, que es lo más importante. Claro. Que además es una estrategia imprescindible en Latinoamérica, ¿no? Es imprescindible en el sentido de que es lo único que es absolutamente necesario. Exacto. Sin estructura no vamos a ningún lado. Pero por otra parte, en realidad estamos poniendo algo más. O sea, no es solamente la... digamos que si la casa de Pentimento solo fuera lo que se necesita para que sea estructuralmente estable, estaríamos haciendo una cosa mucho más sencilla. Pero estamos poetizando esa esencialidad. Estamos poniendo lo mínimo, pero a la vez tiene un plus, tiene un algo más. Sí. Y es estratégico también, creo yo. Sí. En el sentido, o sea, ya saliéndonos de lo poético para entrar a lo hiperpráctico, por lo menos en ciertos países como el Perú, donde el arquitecto no es responsable de la obra, sino el constructor. El arquitecto no tiene, a menos que el cliente te lo dé, no tiene ningún poder en la obra. O a menos que el arquitecto sea el constructor, por supuesto. Y entonces el cliente es difícil que respete al arquitecto en sus decisiones. En sus decisiones pero sí respeta al ingeniero, porque el Perú es un país sísmico como Ecuador, y si el cliente se le antoja cambiar la estructura, pues sabe que de repente en el sismo se le cae la casa, ¿no? Entonces, hacer una casa o un edificio como el lugar de la memoria, donde hay solo la estructura, o sea, la estructura es la que define el espacio, eso permite que sea... Que el espacio se vuelva perenne. O sea, lo que queda es el espacio y no la tecnología, ¿no? Y entonces la permanencia, cuando hay una coincidencia entre el espacio y el contenedor que es estructura, es mucho mayor que cuando el contenedor es drywall, ¿no? O tabique o qué sé yo, ¿no? Esas son cosas también interesantes que uno va aprendiendo con el hacer, ¿no? Y creo que ahí está lo otro, es decir, no hay que esperar que cuando uno salga de la universidad ya sabe
hacer arquitectura. Este es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Bueno, eso todo el mundo lo dice, todos los viejos lo decimos, pero es verdad, ¿no? Es verdad. Y creo que otra de las cosas importantes es ser paciente, en realidad. Ser uno mismo, es decir, no pretender ser otra persona, hacer lo que uno realmente le interesa, y darle duro, ser perseverante, pero no impaciente, que es muy distinto, ¿no? Pero sí perseverante, es decir, uno no puede parar de hacer las cosas. Y eso es creo que súper importante. Y Siriani, para terminar, Siriani decía siempre cuando dibujamos a mano, además a las 3 de la mañana, puntitos, que era el diseño de mayólicas en uno en 200, se pueden imaginar los ojos que tenía uno dibujando con Rotring. Y decía, hay que ser rápido, pero nunca apurado. Y eso creo que también es la paciencia, pero la perseverancia, junto con la perseverancia, son claves, ¿no? Para seguir aprendiendo. Así que qué interesante toda esta conversación. Nos podríamos quedar horas y horas aquí conversando. Y me ha dado pena interrumpirlos. Tenía tantas cosas también que decir, pero creo que van a quedar para otro momento, porque ha sido un honor escucharlos a ambos, de verdad. Son personas muy apreciadas para mí, y escucharlos pues es una clase, son clases maestras. Creo que para muchos también. Así que muchas gracias por estar aquí, por haber recibido la invitación, aceptado la invitación de Jean-Pierre, José María, y por hacer esta conversación, que justamente es lo que queríamos aquí, ¿no? Una conversación más que una exposición, sacando ideas y entendiendo los procesos de aprendizaje de ustedes para también entender los nuestros. Y pues como saben ya, el aprendizaje es para toda la vida. Así que bueno, Jean-Pierre, José María, muchas gracias. Muchas gracias. Y la seguiremos en Quito, en la Bienal. ¿Ah? Claro. Sí. Estás invitado, Arturo, también. Vente para esa fecha. Gracias. Hay un punto caliente aquí de arquitectos y de amigos. Sería genial conversar por allá. Ahí conversamos, pues. Un abrazo a los dos. Abrazo, Arturo. Teníamos para mostrar también gracias, otras cosas, pero ya será para la próxima. Así que, bueno, hasta luego. Chao, chao. Chao. Abrazo. Chao, Arturo. Chao, Jean-Pierre. Un abrazo. Chao, abrazo, José. Arturo. Chao. Un gusto, arquitecto. Hasta luego. Hasta luego.